Este es el mapa de carreteras y peajes de Colombia, mapa en el que incluso encontramos las carreteras de San Andrés y Providencia. Allí vamos a elegir una sola de las vías, la de Bogotá-Villavicencio, dos ciudades separadas por unos 117 kilómetros, en el que abusivamente metieron cuatro peajes. Al salir de Bogotá nos encontramos muy pronto con el primer peaje, llamado Boquerón 1, a cargo de Coviandina, quien hace parte de Episol, subsidiaria de Corfi Colombia, empresa del multimillonario Sarmiento Angulo. Esta es la composición accionaria de Corfi Colombiana. De allí, el mayoritario es Banco de Bogotá, seguido de Adminegocios de Sarmiento Angulo, que recordemos fue la empresa que le donó más de 3 mil millones de pesos al Centro Democrático. Y miren esto, las empresas que administran nuestros fondos de pensiones son socias de Corfi Colombiana, la empresa que tiene al país lleno de peajes. Aquí vemos a Porvenir, Protección, Colfondos, Escandia. Por eso no nos extraña que el Centro Democrático defienda tanto a los fondos de pensiones y a los peajes. Continuando el recorrido, a muy pocos kilómetros encontraremos el segundo peaje, Boquerón 2, también administrado por Coviandina. Luego encontraremos el peaje Naranjal y por último Apipiral. En estos cuatro peajes tendremos que pagar un total de 58.900 por un categoría 1 y hasta 330.900 por un categoría 7. Esta carretera se ha convertido en un saco de dinero para Sarmiento Angulo, pues en el Compes 3612 menciona que la carretera presenta cierres prolongados causados por obstrucciones resultantes de los continuos deslizamientos en el corredor vial y las difíciles condiciones topográficas, por lo que, para fortuna de Sarmiento Angulo, el Ministerio de Transporte plantea como estrategia la construcción de viaductos y túneles en los sitios críticos y una ampliación a doble calzada. Por lo anterior, es necesaria la adición y prórroga del contrato de concesión, contrato del señor Sarmiento Angulo, y que según el Compes 3633, el valor de la concesión se terminará de pagar con peajes y montos de la Gobernación del Meta y de la Nación. Eso sí, pese a que los colombianos pagamos todo este dinero para que la carretera esté en buen estado, pues miren esto. Estamos aquí en la vía Bogotá-Villavicencio. Íbamos para Villavicencio a vernos con toda la gente del Meta, a contarles todo lo que hemos hecho en este gobierno y a poder atender las comunidades. Y la vía está cerrada, porque está en la herencia que recibimos de gobiernos pasados. Peajes más caros de Colombia. La vía cerrada. Cualquier aguacero, cualquier derrumbe hace que la gente que venga del Meta para Bogotá no pueda venir, ni de Bogotá para el Meta. Es el colmo, que desde el pasado les haya interesado más cómo armar un negocio para unos privados que en verdad solucionar el problema de la vía que trae del Meta a Bogotá. ¡Qué terrible esto! Vamos a ver cómo lo solucionamos, pero es una herencia que recibimos de gobiernos pasados. Toda mi solidaridad con la gente del Meta.